Doctor Marcelo Magne, responsable de Vigilancia Epidemiológica del CEDES Tarija. Doctor, inicialmente muchas gracias por esperarnos y vamos a saber un poco más de esta nueva enfermedad, al menos en el mundo, que está cobrando más que toda la atención de cómo el contagio, cómo estamos en Bolivia, en Tarija, en las provincias, la viruela del mono. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación para tu programa. Bueno, comunicarte que son más de 123 casos confirmados de viruela del mono en Bolivia y la mayoría de ellos, casi podría decir 95%, se concentran en el departamento de Santa Cruz, luego Cochabamba, La Paz, Oruro y Sucre, ¿no? Son los casos, los departamentos que se ha confirmado a estos pacientes. Nosotros como Tarija hemos tenido dos casos sospechosos, los cuales han sido descartados por laboratorio. Y bueno, ya estamos trabajando justamente para hacer una detección oportuna de los pacientes cuando se presenten. La tasa de mortalidad afortunadamente es cero. De los 123 casos que te informo, no hay ningún fallecido, pero sí afecta sobre todo a las personas entre los 20 y 40 años. Y solamente de todos estos, solamente son dos mujeres. O sea, es una patología que está afectando sobre todo a los hombres, ¿no? Queríamos entender, ¿esta enfermedad es exclusiva de un sector de la población o puede contraer a cualquiera? Cualquiera puede contraerla, sino que el contagio ha comenzado por un contacto estrecho entre personas del mismo sexo, pero cualquiera puede padecer la patología, o sea, no es exclusiva de un solo grupo. De ahí la importancia de que si los padres de familia, las personas tienen alguna signo o sintomatología, acudir inmediatamente a un establecimiento de salud público o privado de la Seguridad Social del Departamento de Tarija para que hagamos un diagnóstico oportuno, podamos hacer un aislamiento del paciente, ya sea domiciliario o en un centro de salud y buscar los contactos, ¿no? Esa es la forma como vamos a cortar la transmisión de esta patología. Tenemos esta información, doctor, si la compartimos. En Santa Cruz, paciente con viruela del mono se agrava y precisa traspaso a hospital de tercer nivel. Un hombre de 33 años se convierte en el primer paciente que presenta complicaciones derivadas de la viruela del mono en Santa Cruz. El paciente que recibe atención en un centro de aislamiento precisa ser trasladado a un hospital de tercer nivel. Se encuentra internado desde hace dos semanas y tiene una enfermedad de base grave, lo que lo ha complicado su cuadro, por lo que requiere atención especializada. Ahí dice enfermedad de base. Efectivamente, para todas las patologías, una enfermedad de base puede agravar los cuadros, igual que para el COVID, ¿no? Enfermedad de base, estamos hablando por pacientes que tienen un carcinoma, cáncer de cualquier tipo, o también pacientes diabéticos o pacientes que tienen alguna patología renal, otra enfermedad de base que puede cursar con el tiempo. Estas patologías de base lo que hacen es que los cuadros que uno adquiere recientemente se agravan mucho más y complica esto, ¿no? Seguramente ese paciente que usted mencionaba pues debe tener alguna patología de base o posiblemente VIH, ¿no? Para que se agrave su cuadro y tenga que ser transferido a un tercer nivel. Te vuelvo a repetir, afortunadamente en el departamento de Tarija hemos tenido dos pacientes sospechosos, los cuales han sido descartados por laboratorio y estamos a la espera, ¿no?, de encontrar en cualquier momento, ya que la circulación de esta enfermedad ya es de tipo local. O sea, no estamos esperando que vengan del extranjero o de algunos países de Europa, no. ¿Hay inmunidad, doctor? ¿La población tiene inmunidad? Sí, hay inmunidad, pero sobre todo las personas de unos 45 o 50 años para adelante, sí, en algún momento han recibido la vacuna o han podido enfermar. El resto de la población no tiene inmunidad contra esta patología. Estamos diciendo que las personas jóvenes se están enfermando más. Casi 90% de los pacientes están en el grupo etario de 20 a 40 años. Justamente son personas que nunca han recibido la vacuna contra la variola, que ya se ha dejado aplicar a nivel de Es importante vacunar. Efectivamente, desafortunadamente no tenemos la vacuna en este momento, de ahí que lo principal es la prevención, ¿no? Lo principal va a ser un diagnóstico oportuno, te vuelvo a repetir, para que este paciente sea aislado y ubiquemos sus contactos y de esa forma cortar la cadena de transmisión. Muy bien. ¿Algún consejo, doctor, para todas las personas? Bueno, estamos andando sin barbijo, usted ha visto,
en la calle, bueno, en ambientes cerrados, nos han mencionado que tenemos que utilizar barbijo, pero frente a esta enfermedad, a esta viruela del mono, ¿qué debemos hacer? Efectivamente, el uso del barbijo nos apoya, nos ayuda un poco a cortar la transmisión, si bien la forma principal de transmisión es por contacto estrecho de persona a persona, pero hay también la posibilidad de que sea a través de la saliva. Entonces, el uso del barbijo es importante, el uso del alcohol con gel, y bueno, nosotros, como siempre, como ustedes tarijas, recomendamos no dejar de usar estos implementos, ya que nos va a permitir no solamente evitar el contagio contra la viruela del mono, sino contra el COVID. El COVID también va a haber un incremento con seguridad los próximos semanas. La quinta ola, ¿no? Sí, una quinta ola, porque justamente la gente, como tú lo dices, ha dejado de usar el barbijo. Yeah. Es conveniente utilizar el barbijo en ambientes cerrados y en ambientes amplios donde esté en contacto con sus personas. Muy bien. Agradecerle, doctor. No sé, las gracias y cualquier momento estamos de nuevo. El doctor Marcelo Magne, responsable de vigilancia epidemiológica del CEDES Tarija, hablando del tema de la viruela del mono.